Lo primero son las tecnologías que tenemos propias de Gigabyte. Tenemos el 3D BIOS, que sería lo que se está implantando ahora mismo en las nuevas plataformas de X79 de Intel y Z77 que está por salir, que básicamente es una interfaz gráfica que lleva a la BIOS, en vez de la típica fondo azul o gris, ahora se puede utilizar ratones como un mini sistema operativo. 3D Power, que es un programa de gestión de energía, y luego las nuevas placas tienen compatibilidad con las tarjetas gráficas PCI 3.0. Bueno, y luego el resto de tecnologías de MSATA, es un proyecto mini SATA, que va a integrar una misma placa base para poder montar discos duros sólidos. Y luego con el conector este de MSATA que estamos comentando, podemos aprovechar la tecnología de Z-Enmax Ports, que es para acelerar los discos mecánicos de toda la vida. O sea, aumentar el rendimiento aprovechando la caché de un disco duro sólido. Luego la tecnología 333, que eso tampoco es muy relevante, que lo que está diciendo básicamente es que tiene un SELECT 3.0, tiene para cargar los smartphones, los iPhones y tal a través de USB y SATA 3. Y el resto de tecnologías, pues bueno, básicamente es una tecnología nueva, que es bastante importante, que es un sistema de virtualización, un sistema híbrido para poder utilizar la gráfica integrada de la placa base y una gráfica adicional PCI. Que luego veremos un poquito de qué va. El TAS BIOS es una tecnología que implantamos el año pasado, que es controlar la BIOS desde el sistema operativo, desde Windows. O sea, ejecutamos la aplicación y tenemos todas las opciones de BIOS. Podemos ir cambiando opciones, y bueno, luego el resto, pues bueno, el HDMI lo conocéis todos, el display también. Y luego lo que es muy importante es que nosotros montamos en todas las placas bases capacitadores sólidos japoneses, que tienen una vida útil de 50.000 horas. O sea, eso, bueno, la mayoría de fabricantes ya empiezan a montarlo también. Ahora voy a hablar de las tecnologías básicas, no voy a contarlas todas porque si no nos vamos aquí a marear. El TAS BIOS es lo que veis ahí. Es una aplicación que la ejecutáis y se ve esto directamente. Entonces, mediante ratón, también se puede utilizar una pantalla táctil, podemos ir entrando a las diversas opciones que tenemos en la BIOS. O sea, esto sería una BIOS pero con una interface mucho más bonita. Tenemos la opción de overclocking, de gestión de energía, selección de discos duros, administración de ventiladores, etc. Esta sería la interfaz que tiene dicho programa. Poco a poco se está implantando nuevas cosas, como por ejemplo añadir iconos personalizados, por ejemplo, de programas propios. Por ejemplo, yo utilizo mucho el Word, utilizo el Excel, utilizo cualquier otro programa, y se está estudiando la opción de poder añadir la misma aplicación un icono de la aplicación o del programa que estéis utilizando en más normal. ¿Vale? Si tenéis cosillas, preguntas o lo que sea, me interrumpís sin problema. Y esta es otra aplicación que teóricamente la desarrolló Intel, o sea, Intel la patentó, pero que realmente lo inventaron unos ingenieros, o sea que Intel vino después con el dinero, lo patentó, le dio el dinero y teóricamente la idea es de ellos. Y básicamente es coger un disco duro mecánico toda la vida, un disco duro mecánico de 7200 revoluciones o de lo que sea, 5400. Lo que hace es teniendo ese disco duro como sistema operativo, o sea, principal, podemos montar un disco duro sólido de poca capacidad y lo que podemos hacer es, mediante la aplicación de Intel Smart Response, podemos crear una especie de particiones internas en el disco duro sólido. Y lo que hace el disco duro mecánico es aprovechar la caché del disco duro sólido para aumentar el rendimiento. Y de hecho aumenta el rendimiento incluso hasta un 40%, o sea, lo que sería lectura y escritura de datos. Un disco duro normal que normalmente tiene 75-80 megas de escritura, pues podríamos llegar hasta 150 megas sin problema de escritura. Solo aprovechando un disco duro sólido normal. Entonces nosotros en Gigabyte, ¿qué hicimos? Hemos incluido en las placas base, sobre todo las placas base de última generación, hemos incluido un conector MSATA que podemos coger un disco duro SATA pequeñito que se llama disco duro MSATA, implantarlo en la placa base y aprovechar esta tecnología. De hecho, la tecnología, lo que decía antes, es de Intel, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido la instalación que sea mucho más fácil. Intel dice que instales el programa y que haga 800.000 millones de procesos hasta que es operativa. Nosotros con la tecnología propia, la Z-Smart Response, directamente ejecutas el programa y el programa solo te hace toda la gestión que tienes que hacer para que sea efectivo, ¿no? Pero la verdad es que va bastante bien. Pero nada, ¿eso es lo que acá viene con un chip concreto mínimo, ¿no? Como que no, eso, toda la gestión de eso se encarga del mismo chipset. Luego la placa en sí lleva un conector MSATA. Luego, si tengo una foto por ahí, os enseño. Lleva un conector MSATA en el mismo PCB y nada, que es parecido a los PCI de un X.
conector chiquitito, lo que pasa aquí en vez de ir en vertical para que horizontal. Luego lo veremos, de hecho. No sé qué. Este de aquí sería un disco duro MSA. Tiene un tamaño así. Y ya inicialmente sacó en torno a unos discos de 20 GB, pero ya incluso hay hasta de 200 GB. Disco duro súper pequeño. Sí. Vale, Lucid Virtu, nos comentaba antes. Lo de Lucid Virtu es el sistema híbrido que aprovecha lo mejor de la gráfica integrada de la placa. En este caso, si estamos hablando de Intel, la gráfica integrada que lleva el CPU, o directamente también aprovecha la potencia gráfica de una tarjeta PCI Express. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Nosotros lo que tenemos que hacer es instalar una tarjeta adicional, PCI Express, que puede ser un modelo cualquiera de gráfica, ya sea ATI, o sea, perdona, AMD o NVIDIA, y luego instalar también los drivers de la gráfica integrada del CPU, que en este caso se llama IGP. Entonces, lo que hacemos es, hacemos toda la instalación de drivers, instalamos la aplicación Lucid Virtu y la salida de vídeo la conectamos directamente a la placa, no a la tarjeta gráfica adicional, ¿vale? Entonces, ejecutamos la aplicación y ya la aplicación se encarga sola de gestionar la energía o la potencia gráfica que necesitemos. Entonces, tú estás trabajando con Word, con Excel o navegando por Messenger, el rendimiento gráfico de la gráfica adicional baja. O sea, baja mejor con 5% y directamente aprovecha la potencia gráfica de la gráfica integrada en el CPU. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Entonces, en un momento dado, si estamos navegando por el Messenger o el Facebook, lo que sea, y en ese momento pasamos a un juego 3D así de bastante potencia gráfica, lo que hace el programa directamente entiende que necesita potencia gráfica y directamente activa la gráfica adicional que se llama. Entonces, luego, si hacemos un balance de medición de voltaje de todo en general de temperatura, se puede llegar a lo largo de 24 horas, se puede llegar a ahorrar hasta un 35% de energía. Y es la primera revisión de Lucid Virtu, la aplicación esta. Es gratuita, o sea, no es que sea propia de Gigabyte ni nada, sino es una aplicación gratuita que se puede descargar. Pero que de momento solo es compatible con los chipsets T67, Z68 y el nuevo chipset que va a salir ahora, que se llama Z77. Pero bueno, ese de momento. Luego vamos a traer una placa, tenemos una placa en física y luego una imagen, pero no podemos hablar mucho de eso porque Intel nos ha hecho firmar un contrato de medidas de seguridad. Pero bueno, luego lo veremos. ¿Qué más cosas? La tecnología Super 4, esto se está montando en placas de gama baja. Hola, bien. Buenas. ¿Qué son mis compañeros? Hola. Si queréis presentaros vosotros mismos. Bueno, pues yo soy Rafa. Y bueno, soy estudiante, como vosotros. Estoy en la Universidad de Sevilla, estudio Ingeniería Mecánica. Y bueno, esto del overclocking, pues yo lo empecé por curiosidad, hace ya a lo mejor 5 o 6 años. Y pues nada, me enganchó. Porque una vez que lo pruebas, pues te gusta intentar superarte a ti mismo, superar a otras personas y te acaba enganchando. Y ya pues luego asistiendo a varias parties, las gran parties, sabéis lo que son, ¿no? Pues ya pues se conoce más gente, que tiene sus mismas aficiones y la verdad que es algo que está bastante bien. Yo soy Juan Carlos, trabajo en el Centro Superior de Investigación Científica, soy técnico superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y de producción por memorizado. Yo empecé en el overclocking casi por casualidad y necesidad, porque antes no era como ahora, ahora casi el ordenador más básico del mercado es bastante potente. Hace unos 15 años la diferencia entre sacarle casi nada era casi el doble de lo que había en el mercado. Y poco a poco, como comentaba mi compañero, pues te va gustando, te vas metiendo, vas conociendo el entorno que hay en las parties, por internet. Y lo que te van enganchando te va a gustar mucho. Mi compañero, pero luego veremos toda la parte. Luego veremos o entenderemos el motivo de que me enganché y tal, si pudiéramos hablar de otra cosa. Hola, Eduardo. Sí, la tecnología. ¿Eso qué hace? Si no, la tecnología que utiliza como la física. No, la física lo que aprovecha es. Bueno, pues utilizar la misma física de la GPU integrada del PCB de la gráfica o utilizar la física directa de. ¿Qué NVIDIA sería la tecnología que, según lo que el rendimiento que quería de gráfica, utilizaba la integrada o de.
el propio cuchillo que lo hago eso se encantó. La idea básica es un lugar, pero no tenía ningún problema estético. Y ahora, de acuerdo, lo contrario. O sea, siempre estaba todo al 100%, lo que pasa es que directamente le decía una. Pero no se podía la idea, pero sí me ofrece nada. Lo de luego, esto es lo de los invitados, eran unos ingenieros, no sé, son pakistaníes o algo así, no estoy seguro de todo. Y de ahí, haciendo pruebas y tal, inventaron eso, pues, y dieron todas las marcas, pero bueno, una que pagó la patente por nombre. Es verdad que ha ido implantando en diferentes marcas, pero esto no es solo de Kavai, sino lo utiliza tanto MSI, Afro, 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 porque es una tecnología bastante interesante, sobre todo ahora estamos con el tema del medio ambiente, otro de energía, etc. Lo que decía, de lo de energía Super 4, ¿vale? Esto lo utiliza una placa de gama base, de gama básica, ¿vale? Entonces, como no se puede montar PCBs de gama alta y de gama baja, lo que se ha hecho ha sido... o sea, meter las ideas que se utilizan en PCB de gama alta, meter ideas básicas en un PCB de gama baja. Y sería básicamente esto. O sea, lo que leéis ahí. O sea, implantar la dual BIOS, mejores controladores de voltaje, que son energía, etcétera, etcétera. Y luego el sonido de alta definición, 108 decibeles. Esto solo, a ver, se montan placas de AMD, de gama baja y gama media, y luego en placas de Intel también, pero solo en gama baja. ¿Vale? El 3D Power que os comentaba antes. Esto es una aplicación que se ejecuta directamente desde Windows y lo que hace es, básicamente lo que hace es gestionarnos toda la energía y consumo energético de nuestra placa base y el CPU en sí. Es una aplicación súper intuitiva que no necesita muchos conocimientos ni nada. O sea, es utilizar un poco la lógica para que sabe que contra más mejor, pues en este caso igual, contra más mejor y contra menos peor, pues en este caso. Si le das más, vas a tener mucho mejor rendimiento y más estabilidad y hace sobre clocking. Y si le das menos, pues vas a ahorrar todo lo máximo de energía. ¿Vale? Y estas son las nuevas interfaces que ofrecen las BIOS nuevas. O sea, muchos fabricantes ya están utilizando este tipo de BIOS. Entonces nosotros lo que hicimos fue también hacer una BIOS personalizada. Cada uno ya tiene sus propios dibujitos y tal. Nosotros lo tenemos que... Le pusimos 3D BIOS básicamente porque tenemos una imagen de una placa base en la que podemos, mediante ratón, hacerla girar y gestionar la parte que nos interesa. Podemos coger directamente el ratón y elegir la parte del CPU, clicar en el CPU y nos salen todas las opciones que podemos controlar de la CPU. Queremos controlar la memoria, hacemos clic en la zona de memoria y directamente nos salen todas las opciones de timing, voltaje, subtimings, etc. ¿Esto es Wi-Fi, no? Sí, Wi-Fi. O sea que Wi-Fi básicamente, realmente las Wi-Fi actuales se basan en las BIOS tradicionales de toda la vida. Lo que pasa es que llevan una máscara. Esto es una máscara, pero Wi-Fi 100% aún no se puede trabajar porque necesitaríamos flashroom de mejor de 150 o 200 megas para poder hacerlo bien. Pero se está implantando ahora flashroom de unos 64 megas. Como se utiliza la tecnología dual BIOS, 64 megas ya se queda corto. Yo creo que no. No sé si en las últimas versiones utilizan ya 100%, pero yo creo que no. O sea, es una máscara, o sea, bastante mejorado, bastante intuitivo y que se puede hacer muchas cosas, puede guardar perfiles, puede hacer un montón de cosas, pero no es Wi-Fi 100%. Es una máscara en la que han ido metiendo cada vez cosas más bonitas para la vista. Porque a mí realmente, a los overclockers que se dediquen bastante al tema de overclocking extremo y tal, esto no nos gusta para nada. A mí personalmente esto lo veo... Es muy bonito, sí, muy intuitivo, muy fácil y tal, pero... ellos lo pueden decir, lo veo inútil. O sea, un overclocker no le interesa para nada el ahorro de energía, no le interesa nada de nada. O sea, directamente se desactiva todo y solo se deja activar el tema de gestión de overclocking, o sea, voltajes y ya está. Pero bueno, de cara al usuario final, entusiastas, jugadores, lo que sea, la verdad es que la idea en sí, pues está bastante bien. Y respecto a lo que es particionado de disco y demás, directamente la partición es diferente, ¿no? En este caso, o sea, el funcionamiento es muy sencillo. O sea, cuando accedemos a la BIOS para acceder a la Wi-Fi BIOS, el acceso es exactamente igual, es suprimir o leer, dependiendo de qué modelo de traje, ¿vale? Una vez que accedemos, nos aparece así. Directamente así, entonces tenemos, esta sería la parte 3D BIOS, o sea 3D BIOS, mejor dicho, y luego tenemos la parte
profesional o avanzada, ¿vale? Le das aquí y directamente te sale la misma interface, pero todo enlistado. En vez de con iconos, dibujitos y cosas raras, directamente todo enlistado. Y tenemos lo mismo que un avión, o sea, podemos directamente incluso iniciar el sistema directamente desde el avión. O sea, en este caso hay una imagen ahí que sale del disco duro. Vamos a suponer que en el primero tenemos un sistema operativo de Windows 7, en el otro tenemos Windows Vista y en el otro tenemos un Linux o lo que sea. Directamente podemos ejecutar, buscar el disco duro que queremos, hacemos clic y directamente ya inicia el sistema operativo que queremos. O sea que a nivel de usuario está muy bien porque es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Incluso la gente que tenía el miedo ese de acceder a BIOS porque parecía que iba a explotar algo, de esta forma es súper sencillo. De hecho, ahora la gente se está metiendo y empieza a entender los conceptos de muchas de las funciones de un ordenador en sí. ¿Y la limitación de 4 particiones ya? No, en principio no. O sea, todo dependerá del disco duro. Utilizamos un disco duro mecánico, no hay problema de particiones. Un disco duro sólido, sí que de momento los discos duros sólidos no es recomendable hacer particiones. Particiones físicas para sistemas operativos. Sí que puedes hacer particiones para aprovechar los cachés, lo que hablábamos antes del Internet más recorte. Para sistemas operativos, en discos duros sólidos, de hecho no es muy bueno. Se puede hacer sin problemas, lo que pasa es que no aprovechas nada. De hecho, creo que lo que son los chips se van quemando. Si ves los chips de un disco duro sólido, realmente eso sufre, igual que un procesador, igual que los chips de una memoria. Entonces, con las particiones se ve que el consumo o el gasto es mucho mayor que si hicieran particiones. En el momento está así. Luego, en un futuro, seguramente, de hecho, ya creo que hay, si no me equivoco, hay discos duros sólidos híbridos, que tienen su parte mecánica y su parte de disco duro sólido. Creo que es verdad. Sí, el AZ creo que sacó algo así. Sí. La parte sólida lo usa como caché. Sí, no han utilizado, lo que hemos hablado de Intel MasterCore, pero el propio del mismo disco duro. O sea, que a día de hoy, o sea, cada vez más están metiendo cosas nuevas, ideas nuevas, más que nada para facilitar el uso de los usuarios finales, porque hay gente que entiende, pero hay otra gente que se piensa que un ordenador es una caja vacía, por dentro. De hecho, yo conozco gente que no sabía ni que dentro tenía cosas. Se vendieron una cámara con luces y... Sí, que es verdad, y pasa, que pasa. Vale, esto lo veis súper rápido. Estos son modelos más o menos que tenemos actualmente en el mercado, que empieza desde la gama alta, que es un chip que lleva chipset X79, baja Z78, P67 y H61. Ahora mismo eso es lo máximo, o sea, lo que tenemos actualmente en el mercado, tanto nosotros, Gigabyte, como todas las marcas, ¿vale? Luego, por debajo, Estrella G41, el que era un socket 775, que eso todas las marcas, incluso Intel, ha dicho que ya ha dejado de fabricar ese tipo de procesadores, y que directamente se van a vender todos los que queden en fábricas, y cuando se agoten, se agotarán. Eso dice Intel. Luego, cuando ya se haya agotado, seguramente aparecerá una fábrica por ahí en Malasia llena de CPUs, y volverán a venderlos. Pero en principio, la idea de los fabricantes, incluso Intel, la idea es ya que el socket 775 desaparezca del mercado. Para implantar directamente el socket 1155, porque ahora mismo el 1155 por precio y todo es mucho más rentable, tanto por precio como y sobre todo por rendimiento en general. Yo decía, estos son los modelos más o menos que tenemos, que hacemos focus, o sea que nos interesa que se venda bien, de hecho se vende, y tenemos muchos más también, por supuesto, pero en principio estos son los que nos centramos más, los que solemos potenciar más. Si algún momento queréis preguntar lo que sea de un modelo, sin problema me interrumpís. Estos serían modelos de Z68, ¿vale? La gama alta de Z68 es la Sniper 2, que es una placa para jugadores, o sea, lleva un sonido Creative, lleva incluso tarjeta de red, creo que es Creative también, o Intel, la Sniper 2, no lo puedo. Y es específica para jugadores. Está bastante bien. Es muy cara, sí, pero está bastante bien. Y esto, bueno, básicamente la X79, o sea, esto voy rápido, lo voy pasando porque tengo un rayamiento con este tema. Esto es lo más bestia que hay ahora mismo en Gigabyte, en placas base. Lleva el último de chipset X79 para procesadores con socket 2011. Y bueno, tiene lo último de lo último en tecnología, tanto SATA 3, USB 3, lleva controladoras internas, USB, lleva compatibilidad con 3D BIOS, SD Power, lleva una tarjeta con Wi-Fi y con Bluetooth 4.0, compatibilidad con la tarjeta gráfica
PCI 3.0, bla, 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 bla. Y luego, pues, una gama inferior, que también sigue siendo gama alta, estamos hablando de placas de más de 300 euros. Sí, lleva así, sí, X79. De hecho, ahora está... Sí, eso es el 2000. Sí, lleva desde... Bueno, nosotros llevamos... No sé si llevará desde diciembre. Por ahí, por ahí. Sí, yo no lo sé. Pues nosotros normalmente trabajamos antes de que esté realmente en la calle, no sé, desde en el mercado, no sé desde cuándo está más o menos. El nombre entiendo que es por el año, no es por los fines ni nada. No, es por los fines. Es por los fines, no son nada. Sí, sí, de hecho, tú ves, no me he traído ninguno. De hecho, es el procesador y parece una vitrocerámica, lo grande que es. No broma, no broma. Sí, el 1366, no sé si conocéis, eso que es 1366. El procesador ya era grande y nosotros tenemos allí 1366. El procesador ya era grande, este es exagerado, eso. Yo tengo una vitrocerámica, ¿eh? Y es lo último. De hecho, ahora tiene que salir la nueva revisión de 1368 con el socket con el mismo socket con 525. Pero eso saldrá a partir de abril. Eso ya... Luego os enseñaré una cosita muy básica, pero ya está. Luego, en el siguiente, el año que viene, entonces ya hablaremos. Y bueno, y más modelos. O sea, he partido de la gama alta hacia la gama baja en X79 y lo mismo en 168. Son placas que tienen básicamente lo mismo, lo que pasa es que luego de un modelo a otro, gama alta, gama inferior, le van quitando algunas opciones, por ejemplo, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red, y le ponen las básicas, o otro tipo de tech, o de día, o lo que sea. Pero siguen ofreciendo las mismas tecnologías como PCI 3.0, bueno, tiene casi de todo. De hecho, esta placa, la UD3, es el modelo, en X71 es el modelo más... De hecho, que mejor se vende porque comparada con la gama alta solo tiene diferencia la tarjeta de sonido y la tarjeta de red. El tipo de construcción, el tipo de material, la calidad del procesador, básicamente es igual. Único modifican la fase de alimentación y tarjeta de sonido y de red. Este ya sería la 168, la Sniper 2 que os comentaba antes. Es similar a la Assassin que hemos visto antes, que también es el mismo color, pero con el socket 255. Exactamente igual, ofrece básicamente lo mismo. Lo único que este aún sigue trabajando con 168 con dual channel y el X79 ya trabaja con 4 channel. O sea, es necesario que las obligaciones tener 4 módulos de memoria iguales para tener más ancho de banda, etc. Me ha chocado antes en las placas anteriores que lo que son los slots de memoria estaban a los extremos. Bueno, ah, bueno, se ve. No, esta es la que se ha cambiado. Esta Z68 sigue teniendo los 4, o sea, es dual channel, directamente se pinchan aquí, pero luego tiene 2 más para meter más memoria. Pero en el caso anterior, tiene 4 módulos, que, o sea, 4 slots, que es necesario. Porque se puede trabajar con 2, pero aprovechas todo el ancho de banda que ofrece la nueva plataforma. De hecho, se puede llegar a montar hasta 64 GB de RAM. De hecho, y el modelo superior, en vez de tener 4 slots, tiene 8. Tiene 4 más que otros 4. Pero vamos, a día de hoy tanta memoria RAM no lo entiendo yo para que me sirve. Sí, no, si fuera para temas servidores y tal, pero estamos hablando de placas bases de. Exacto. Lo que decía, la F2, luego la inferior, ahora mismo la XPUD4, que está. Se está vendiendo bastante bien por calidad, precio y opciones de overclocking. Y esta se ha implantado desde hace muy poco. Antes teníamos la Z68X UD3P. Entonces esa se dejó de fabricar y directamente se metió. Es una revisión mejorada con más fases de alimentación y con salida de vídeo. Esta ahora mismo está por unos, si no recuerdo mal, 130, 140 euros. Y a nivel de prestaciones, tanto para jugadores y entusiastas de programación, de edición, de hecho esta es de las que más estamos vendiendo. Y luego, bueno, pues tenemos ya modelos de gama mucho más baja, cada vez más baja, hasta llegar a este modelo, que es la APD3, que esta está en torno a unos 85 euros, y tiene lo último en tecnología, batería con el TAC BIOS, Lucid Virtus, tarjeta de sonido de 112 decibelios, Cloud2C es una aplicación que nos permite hacer overclocking desde el móvil a la placa base. Sí, te conectas vía correo, te conectas ahí y puedes ir haciendo overclocking. Compatibilizamos tarjetas gráficas PCI 3.0 y tenemos compatibilidad para todos los 85. Y luego ya esta,
que estas sean más que nada las que las suelen comprar muchos distribuidores, pero para el tema de montar equipos, o sea, ensamblados. O sea, montar, vender equipos ya montados. Un usuario final también puede comprarla, pero directamente no se destina más a ensambladores. Es básicamente igual que el modelo superior, pero que tiene menos conectividad, tanto USB como SATA, pero básicamente ofrece las mismas opciones de tecnología. Y luego ya el P67, que este va a desaparecer en breve. Primero salió P67, luego Z68 y ahora va a salir Z77. Este, dentro de poco, de hecho, ya van quedando cada vez menos modelos. De hecho, va a desaparecer en breve. Cuando salga Z77, este se desaparecerá. Y es básicamente igual que Z68, lo que pasa es que no permite utilizar el Looking Virtual, no tiene, por ejemplo, para utilizar el producto cero, que hemos hablado de conectarnos al equipo mediante el teléfono. O sea que es un chipset bastante bueno, pero comparado con Z68 está un poco más descafeinado o recortado. Y luego por último ya está H61, que es con la gama baja en socket 1155 y que estamos hablando de placas que van de unos 45 euros a 60. O sea, la que más un poco está 62, 73 euros. Y es una plataforma para gente que no son muy entusiastas de jugadores ni nada, de overclocking nada, no tiene capacidad de overclocking, no tiene opciones. Capacidad sí, pero no tiene opciones. Entonces, muchas veces me encuentro yo en distribuidores, incluso en otro tipo de trading con tiendas y tal, y incluso en parties y gente que conozco, me pregunta que, oye, H61, ¿para qué sirve entonces? Digo, pues te sirve tranquilamente para montarte un equipo multimedia para ver alta definición, incluso tenemos placa mini TX, ¿sabes? Te sirve para jugar, te sirve para lo que quieras, lo único es que no tiene capacidad de lo que es lo único. Pero la construcción de la placa base y todo es exactamente el mismo proceso. Se utilizan TFD de 2 onzas con 2 onzas de cobre, etcétera, etcétera. O sea que en este aspecto no tiene nada que envidiarle a Z68. Entonces yo para sacarle dudas a la gente, lo que he hecho es poner 2 capturas de prueba. Y lo que he hecho ha sido coger una captura con una prueba que se llama, que luego la veremos ahí en el taller, del CineBench, con la placa H61 y luego la misma prueba la he realizado con Z68. Ambos procesadores eran los mismos y las condiciones exactamente igual para los dos. Mismo voltaje, misma temperatura, mismo disipador, misma memoria, todo igual. Y el resultado, tanto en una plataforma como en otra, para que veáis que no hay pérdida de rendimiento, es uno es 4,79, no sé si lo veis por ahí. En H61 es 4,79 y en Z68 es 4,65, es una puntuación. Y más que nada lo hice para que la gente que está de hacia H61, porque son placas de 50 euros, que sepa que el rendimiento en igualdad de condiciones es exactamente igual. Y luego, pues eso, compatibilidad para nuevos procesadores AVBRIX que están por salir ahora al mercado, que tiene una fabricación de 22 nanómetros, compatibilidad con TouchBio, lo que vimos antes de la BIOS desde Windows, etcétera, etcétera. Y luego estos 3 modelos, que han sido los últimos que han salido, tienen en vez de 3D BIOS tiene el Dual UEFI BIOS. Es una interfaz muy parecida al 3D BIOS, pero simulación de 3D. La simulación de poder girar las placas. Pero básicamente todo lo demás es exactamente igual. Sí. Entonces la T61 ha quitado opciones. Esa opción la quita, ¿no? El rendimiento sería igual, pero la opción es... Exacto. H61 no tiene, por ejemplo, la capacidad del chipset no tiene, por ejemplo, opción a tener muchos SATA 3. Como puede tener Z68, puede llegar a controlar hasta 6 SATA 3. En este caso no tienes que montarle un chip aparte para poder controlar el SATA 3 o el USB 3.0. Ese tipo de opciones es lo que no tiene el H61 y aparte que no tiene capacidad de overclocking. En la BIOS tú entras y no hay una opción que te permita subir la frecuencia ni nada. No hay nada. De hecho, creo que hay un modelo que por error en su día le metieron una opción de overclocking, pero le aplicaba su overclocking y directamente se reiniciaba porque no tenía capacidad en sí para hacerlo. Sí. Y esto es los modelos que más se venden. O sea, H61 de 2H USB 3, tiene USB 3, etcétera, etcétera. Luego H61 de AD3V, que tiene 3000 PCI Express a un EPI. Y luego, porque no se cabía, no lo metí, tenemos la minita, que es la chiquitita, que esa se está vendiendo bastante para el tema de HTPC. Vale. Y modelos de AMD. El AMD pues se hizo mucho marketing, mucho focus por los nuevos chipset
esa compatibilidad para M3 Plus, pero el nuevo chipset, el 990ZX, hizo un bombo de exagerado, como que tenía un rendimiento brutal, pero parece ser que no está teniendo mucha aceptación por el rendimiento que prometieron. Entonces, de todos los modelos que sacamos nosotros al mercado, hemos identificado para ir vendiendo los modelos básicos, que serían estos, los que veis aquí. Y ya está. Luego está la plataforma FM1, que son placas de lo que sería el H61 de Intel. El A55 es un H61 más descafeinado, ¿vale? Y otro modelo de A55, ¿vale? Y esto es lo que os comentaba antes de Z77. Esto ahora mismo no puedo ofrecer más información, de hecho, demasiada información me dedico, ¿eh? Esto es lo que va a salir en abril al mercado. Esto es la nueva plataforma para Ivy Bridge, los nuevos procesadores. Y este es uno de los modelos que vamos a sacar nosotros al mercado. Esta sería la segunda, hay otra por encima de más, la más. Y esto ofrece todo lo último, de hecho está preparado para la nueva tecnología que vaya a salir al mercado por diferentes fabricantes. Y en fin, bueno, la construcción de la placa es igual que en la Z68 y en la Z67, solo que cambia el chipset. ¿Qué? No, es porque, claro, para que me quedara bonito la foto. Pues para que quedara bien bonito. Y se ve más barato. Claro, pero lo tengo que poner en este sector, me queda un vacío muy grande debajo. Esta es la misma placa, la Z76X de 5H, y bueno, las cuatro opciones que le han añadido. Sí, tiene un LCD, son muchas placas, lo tienen ya de bastante tiempo. Lo que pasa es que está siendo una placa no destinada para los bloques de metal, pues también se la placa. De hecho, también tiene el típico botón de power, el que es el de mirar de mod. Y luego tiene un switch que nos permite elegir la vía. Una plan B o una plan B, puedes tener un avión dedicado a los ejemplos y tiene otra avión con los mismos perfiles. Entonces puedes seleccionar la vía de entonces, hemos llegado ya a este punto, que esto es luego lo que veremos en el taller, ¿vale? Y aquí básicamente, ¿qué es el objeto aquí? Esta información la he rescatado, o sea, por poner algo, básicamente, pues. Lo he rescatado de Wikipedia y de otros recortes que he tenido por ahí. Más que nada para que vierais el significado de lo de Clocking. Pero bueno, si no tenéis ganas de leer, yo lo explico. Básicamente es, lo de Clocking es coger algo que tenga que trabajar con megahercios, o sea, lo voy a explicar muy básico, y que nos permita subir de megahercios, básicamente. De hecho, la palabra de Clocking es como dice ahí, es aumentar la frecuencia del reloj. Y si me explico, es un procesador que va a 1000, y lo que creo que sería aumentar esa frecuencia. ¿Cómo? Mediante voltaje, eso luego veremos en el taller y lo entenderéis bien. Y básicamente eso es el overclocking. Sin más, todo lo que pasa con frecuencia se puede hacer overclocking. De hecho, mi compañero que lo ha pasado comentó que se puede hacer overclocking hasta una máquina de afectar. Entonces, por eso aumentarle la frecuencia que tiene un chip. Y él lo había hecho, el mayor lo dijo y lo probó. Perdona, sí. ¿Tienes fotos de él después de que se graficara? No, no hay problema. Curiosidad. ¿Qué quiere decir? Lo necesita. Lo necesita. El compañero Paco no se enfrenta con amigos. Necesito cosas. No, y la otra, las siguientes opciones, ¿qué se consigue con el overclocking? Ya hemos participado, he subido la frecuencia del CPU de 3200 a 4000, ¿vale? Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Voy a ser mejor o voy a ser peor? Entonces, basándonos en pruebas de rendimiento, igual que la que hemos visto antes, yo he cogido una plataforma X79, la de esa que parece una vitrocerámica, ¿vale? He cogido un procesador de esos que trabaja a 3200 MHz. Y le he pasado al Cinebench, que me ha dado una puntuación de 8,62. Luego ese mismo procesador le he aumentado la frecuencia, lo he subido hasta 4.500 MHz.
Yo os digo que este Resma es súper radical, porque lo que hace es descomprimir imágenes, pero utilizando todos los cores del CPU. De hecho, el procesador se puede llegar a poner, vosotros lo sabéis, se puede llegar a poner tranquilamente, depende del procesador y la refrigeración que utilicemos, se puede llegar a poner tranquilamente 85 o 90 grados o más, o morir. Y esta diferencia de rendimiento es que veáis solo cuatro puntos, realmente es un abismo, esa diferencia de puntuación. O sea, es la diferencia que hay entre 1200 MHz a 4500 MHz. Y eso tan solo utilizando un disipador de aire simple, que viene directamente con el procesador, o sea, el básico. O sea, aumentando un poco el voltaje, he conseguido un procesador, bueno, en este caso no, pero un procesador que vale 500 euros. He conseguido sacar mucho más rendimiento a un procesador que vale 1.300 euros, que sería la gama superior a esta. En este caso es un 3930K y el superior es el 3960F. Tiene más caché y tal, pero solo con un poquito de voltaje y aumentar el base flow, que luego lo veremos, he conseguido sacar casi el doble de rendimiento. Pues se podría decir que un procesador de mucho más caro y de más gama. ¿La puntuación sobre cuánto es? No, o sea, no, directamente lo suyo es instalar una aplicación, conectarte a internet, descargar una base de datos, y en la base de datos hay un listado con todos los procesadores. Estamos hablando de un listado de procesadores, una base de datos que trabaja incluso con procesadores que han trabajado en otro equipo. Trabaja sobre una base de datos en la que hay placas bases que han montado cuatro procesadores de varios cores, cada procesador ya ha pasado esta prueba. O sea, en la misma base de datos te saldría aquí, por ejemplo, un quad, un quad Opteron de 8 cores cada uno. O sea, estamos hablando de, ¿sabes? Esa es aquí la puntuación. Estamos hablando que en una configuración de este tipo te saca una puntuación de 27 puntos y algo. Nosotros nos hemos quedado en 12. O sea, no sé si me explicáis. Hay placas base que son para servidores que utilizan la misma placa, tienen para poner dos procesadores, 3, 4 y luego tienen más opciones. Pues en AMD hay placas que tienen para montar cuatro procesadores de 8 cores cada. Eso es lo que estamos como referencia, ¿no? Sí. Si te dices, llego al 1222, estoy igualando esta placa a las condiciones de esta otra placa que es la base de datos. Exacto, de hecho aquí porque es que no se ve muy bien, pero aquí hay una pequeño listado con una especie de ranking y te sale más o menos los equivalentes, las puntuaciones equivalentes. En este caso, a Stock estaba en la tercera posición y ahora está en la primera, según la base de datos que ya trabajé en ese momento cuando hice las pruebas. Luego lo veremos, luego intentaremos, no sé si lo vamos a hacer con esto o con otro ESMA, las pruebas del taller. Vamos, luego lo veremos más a fondo. El siguiente punto sería ¿cómo realizar overclocking? Porque vale, estoy yo aquí soltando una película de la hostia, pero ¿cómo se hace realmente, no? Entonces tenemos varias opciones. O sea, yo os cuento las opciones que hay actualmente. Luego están las opciones que habían antaño, ellos lo conocen. Actualmente es acceder a BIOS y está la opción de configuración de frecuencias y tal, y es subir multiplicador, subir base block, dar voltaje y para casa, todo el mundo contento. La siguiente opción es acceder a Windows, instalar un programa específico de la placa base o algún programa externo que vosotros conozcáis y hacer lo mismo, o sea, aumentar voltajes, y luego la siguiente opción es aumentar el multiplicador del procesador o la frecuencia. Esas son las dos opciones más viables que hay actualmente para hacer overclocking. De hecho, es súper fácil. La tecnología y el hardware que hay actualmente permite hacer overclocking súper fácil, sin tener conocimiento ninguno, solo teniendo la base del concepto de cómo es súper fácil. Antaño era todo muy manual. Era para subir 50 MHz, te podías tirar un día entero tranquilamente para subir 50 MHz. Y las placas bases no tenían opciones para subir frecuencia ni nada. O sea, era todo a base de modificar componentes a VMOS o a base de cambiar jumper. Cambio un jumper aquí, me aumenta el voltaje de aquí, pero si cambio este y me quita de allí, hostia, pues claro, ¿qué hago? Le suelo un par de condensadores por aquí, le meto un regulador de voltaje aquí, ¿no? Y subía 50 MHz. Y cuando ya tú subías 50 MHz, se te quemaba la placa base o el procesador. Y esta es la opción, las dos opciones fáciles para la gente que está en una red de BIOS o directamente una aplicación desde Windows. De hecho, lo que os comentaba antes, ya desde el mismo móvil, te conectas en red con el ordenador y desde el sillón de tu casa lo voy a subir en 50. Vale. ¿Qué necesitamos para hacer overclocking? Lo primero, yo siempre recomiendo que el disipador este que viene de serie con el procesador ese,
Puede ser mejor que no lo hagáis, porque sí, y sí va bien hacer su función correctamente y tal, pero cuando ya queremos hacer un poco de croquis, el disipador ese no funciona bien porque no es capaz de evacuar la calor que desprende el CPU en sí. Entonces, para ello lo suyo es conseguir un disipador de aire de gama medio decente, o sea que realmente sea capaz de evacuar ese tipo de calor, o directamente un kit de refrigeración líquida, que soy uno. Para que lo veáis, que es un radiador pequeñito, la tubería y el bloque que va directamente con el procesador. Esto lo conectamos a la placa base, donde va a conectar normalmente un ventilador, y directamente la minibomba que hay aquí ejecuta el proceso de envío y recepción. Aquí lo que hace es enfriar el líquido, que llega aquí, el líquido más frío llega aquí, luego retorna, se vuelve a enfriar, es un circuito cerrado como de un coche. Esta sería una versión comercial. Luego se pueden hacer refrigeraciones líquidas artesanales, es decir, comprar tu propia tubería, comprar tus propios bloques de agua y fabricarlo con bombas de queceras o bombas industriales, como queráis, de todo. Ellos lo benefician, están muchas partes, y han visto gente que se monta en refrigeraciones y dicen, esto lo hacía yo en la oficina. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer para organizar el croquis? Vale, lo hemos visto, pero tenemos el inconveniente de que sí, es muy fácil hacer el croquis, pero también hay que tener un poquillo de... O sea, hay que ser coherente a la hora de hacer el croquis. O sea, no es decir, subo voltaje a tope, le doy frecuencia a tope y ya está, le doy experiencia para validar los cambios y ya está. Sería mejor del mundo. No, porque directamente esta es la parte de abajo de una placa base, que la placa base son dos conectores, la parte de abajo es esta. Esto es un chipset quemado por completo. Un exceso de calor y tuve esta foto, la realicé en el centro de academia de Gilabay. Que venía el chico y decía, no, me llevo la placa así a casa. Y no. Y claro, o sea, aquí no se ve bien la imagen. Se ve un poquito así difuminada, pero bueno, que llegan allí al centro de academia, llegan placas que es flipantes. Y me llegaba así, Me han llegado placas hasta con bocados. Bueno, y lo último de la parte esta de que necesitamos para realizar el croquis es lo suyo. Es una vez que ya habéis aprendido los conceptos básicos, o sea, lo que sería tener control de temperatura, voltajes y tal, pues ahora buscar una configuración idónea para vosotros. O sea, es decir, no poner el procesador siempre a tope para Messenger, ¿sabes? O para Facebook o para ver una película. Entonces, lo suyo es buscar una configuración lo más estable posible. O sea, ¿y cómo se puede saber eso? Pasando algunos test, unos test más, luego lo veremos. Pasas un test, lo dejas ahí varias horas y si no tienes ningún reinicio, ningún mensaje de error, es que tu sistema es estable con ese tipo de overclocking. Y luego el siguiente punto sería ser consciente y tener conciencia, ya que no es llegar a tu ordenador, hacer así pum pum pum, validar y vas a conseguir lo mejor. O sea, necesitas tener mucha paciencia. Aunque sea muy fácil, también necesitas tener paciencia, ¿no? O sea, hay que trabajárselo también un poquillo, ¿sabes? Y luego, pues el siguiente punto es lo que comentaba antes. Una vez que has conseguido un overclocking medio decente o lo que sea, pues tienes software específico para monitorear tu voltaje, temperaturas, información de la placa base, información de la memoria, información de la tarjeta gráfica. O sea, te dan datos específicos, el tipo de diodo que estás usando. O sea, a día de hoy es súper práctico y súper fácil el tema del overclocking. Y luego, pues ahora pasaremos al siguiente punto. Si aún así ya habéis conseguido la estabilidad que queríais y tal, y empezáis a sentir lo que decían ellos, que os habéis enganchado, no la veis. Porque es una ruina. Eres una ruina. No lo habéis contado, ¿eh? Es una ruina. Si aún así queréis más, ya tendríamos pasado al overclocking extremo. El overclocking extremo es. Resumiendo, sería básicamente lo mismo que hacer el overclocking en este ordenador, pero un nivel superior. Es decir, la refrigeración líquida ya no me sirve porque no es capaz de evacuar la calor que voy a generar. La refrigeración por aire, mucho menos. Las células Peltier, eso es un fracaso, una chorrada, como la dije. Entonces, tiene que pasar a un nivel superior. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos algún tipo de refrigeración que trabaje bajo cero. O sea, que mantenga nuestro procesador siempre a temperatura bajo cero. Básicamente sería eso. Pero claro, no es llegar y usar helio líquido, pongo mi procesador a menos 240 grados y ya está. No.
porque ahí ya, ahí ya intervienen dos puntos, que sería el coldwood y el coldwood, que son unas opciones que, o sea, a lo mejor tu placa base sí que aguanta esa temperatura bajo cero, ¿vale? Si vamos a poner menos 150 grados, pero el procesador no aguanta esa temperatura. Y lo mismo, pero al revés. El procesador sí que lo aguanta, pero la placa no aguanta esa temperatura. Entonces sufrimos del coldwood o coldwood. Hay muchas más opciones, aparte de eso, muchos más problemas que puedes tener. De hecho, cuando ya has averiguado el coldwood y el coldwood, luego sufres ya el problema de la condensación. Que la condensación básicamente es el contraste de frío y calor. Es como cuando vas a un bar, tienes un cubatazo y estás ahí aguantando y empieza el vaso a condensarse. Pues no estamos hablando de un cambio de temperatura, de la temperatura ambiente con la temperatura del vaso. Pues con nitrógeno líquido ese cambio de drástico. La temperatura es mucho más elevado y directamente, como empiezas a utilizar nitrógeno, empieza a condensar eso, la placa base se te hace un charco de agua y directamente cuando le das a encender, enciende y hace ¡pumba! Y ya está. Eso sería, esta es la parte básica de lo que creo que de lo que extremo. Entonces aquí lo que os comentaba antes, he puesto aquí un par de imágenes de lo que sería lo que utilizamos para con el croquis extremo. Y básicamente, la primera opción, lo que suelen hacer mucho son el croquis, que se funcionan, que ya empiezan a engancharse, empiezan a tener mono y otras cosas. Directamente lo que hace es conseguirse un cambio de fase. O sea, sería, digamos, el primer paso. Hay veces que directamente pasan ya a un nivel superior, pero yo no veo mala opción empezar por ese paso, un cambio de fase. Un cambio de fase es básicamente una nevera, el compresor que lleva una nevera con la tubería, que se encarga de enfriar toda la nevera por dentro, pues un cambio de fase lleva un compresor de nevera que concentra todo el frío en un bloque. Un bloque parecido a este de aquí. Concentra todo el frío aquí, que esto luego lo ponemos encima del procesador y nos enfría el procesador dependiendo de qué tipo de compresor, porque aquí ya interviene también el compresor, la potencia que tenga, el tipo de gas que utilicemos. Puedes dejarnos el procesador a menos 40 grados, depende. Luego el pleno rendimiento en full, pues de menos 40 se queda mejor a menos 10, pero bueno, ya es una parte bastante interesante que tiene un coste, pero que es una pequeña inversión si realmente te quieres meter en el mundillo del croquis extremo. Y eso sería un cambio de fase con un compresor, ¿vale? Luego hay otro tipo de cambio de fase que son dos compresores, que tendríamos mucho más. Luego están de tres compresores y luego el de cuatro compresores. Y ya, eso ya, pues, no hay una empresa que fabrique estas máquinas, sino que ya gente especializada, frigorista, gente especializada en temas de mezcla de gases, de soldadura sobre todo. Y esto tienes que llamar a un tío que vive en Rusia o un poco más para arriba y decirle, oye, Manolete, dame una, se llama cascada. Cascada, dame una cascada de cuatro fases. Tenemos cuatro compresores rotativos, bueno. Y entonces ahí ya podemos estar hablando de temperatura de casi menos 200 grados. Casi igual que el nitrógeno líquido, básicamente. Pero claro, estamos hablando de un desembolso de, bueno, depende de quién te lo haga, de hasta 6.000 o 7.000 euros. Y por eso es un conclusión, ¿sabes? Pero bueno. Luego la siguiente opción, no, la siguiente paso de cambio de fase, cuando hay equipos, es que una cascada de cuatro fases no me la he comprado, que me he gastado 7.000 euros, me la he comprado un cambio de fase normal que vale 500, 600, 1.000. Si te queda corto y tal, pues ya el siguiente escalón sería el hielo seco. El hielo seco básicamente lo que pone el dióxido de carbono en estado sólido, sin más. Son unos, o sea, realmente son unas placas de hielo. El mismo fabricante que distribuye el hielo seco se lo corta a tamaño como quieres, con granito de arroz o otro grande, como quiera. Ahí hay una imagen que se ve varios trozos. Pues eso sería el hielo seco. No sé si alguno de vosotros estuvo en el taller el año pasado. ¿Ninguno? Sí. Sí, el año pasado utilizamos hielo seco. Pero luego, por cierto, utilizamos la nevera de termodejación durante una semana para enfriar la latita de la nevera. Sí, pues, mira. Sí, pues, al final fue todo uno. Y bueno, pues el hielo seco lo que hace trabaja a una temperatura de menos 74 grados aproximadamente. Y bueno, o sea, nosotros utilizamos un recipiente, un pot, le llamamos pot de cobre o aluminio y tal, rellenamos el pot ese que está encima del procesador con hielo seco, y lo que hace es enfriar el pot y el pot enfriar el procesador. Pero claro, llega un momento que también se te queda corto. O sea, esa temperatura no es suficiente para buscar lo que tú quieres. El siguiente paso ya sería directamente el nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados. Y aún así, menos 196 grados es una temperatura bastante decente. Ahí sí que ya puedes empezar a sufrir de coldwood
y Colmus, lo que hablábamos antes. Pero los que ya están muy metidos en el overclocking extremo ya tienen formas de evitar ese tipo de problemas, controlando temperaturas y bueno, eso el año que viene, si alguna vez experiencia, ya se lo explicaré personalmente. Y estas serían las tres opciones básicas para un overclocking extremo. Luego hay otro nivel superior aún, que sería el helio líquido, que está a menos 240 grados, pero eso no puede ir al carro público con carro público, eso es para tres. O sea, es muy caro y muy difícil de conseguir, pero sí que se puede utilizar el helio líquido. Daniel, ¿y esa forma que vemos por ahí de una placa metida en aceite? Eso no. O sea, directamente te compras esto y dos ventiladores y haces lo mismo. Pero, ¿de verdad funciona un escuchado? Sí, sí, funciona. Pero ventiladores, bueno. No, ventiladores no, nada, no, nada, utiliza, no se utiliza. O sea, funciona, no tiene una temperatura idónea, pero una vez que entra suciedad el aceite, pasa a ser conductor. O sea, tú mejor lo tienes en una pecera, ¿no? Vamos a montarlo dentro de una pecera con tu aceite. En cuanto entra humedad o polvo, o sea, suciedad, el aceite pierde sus cualidades, o no sé cómo decir, sus propiedades, y pasa a ser conductor. Entonces, llega un momento que la placa se hace un corto. O sea, que es una opción muy bonita por si vas a un sitio para hacer una demo y quedarte con la gente. Pero, es tirar una placa base a la basura directamente. Entonces, ¿qué más? Bueno, el overclocking extremo, aquí he puesto unas imágenes, aparte de lo que he comentado antes de hielo seco y horizontal, de más o menos lo que suele ser el overclocking, una sesión de overclocking extremo. Allí estoy yo haciendo el indio, en una, eso no sé dónde fue, ni me acuerdo. ¿Después eso, Andrea? No, usted ya no se va a mirar. No me acuerdo tampoco. Bueno, algún evento o alguna de eso, hicimos ahí una sesión de overclocking extremo. Luego esta es la temperatura, que utilizamos termómetros digitales con sondas puestas en los CPUs, en la tarjeta gráfica, en el chipset, en todas las partes de la placa para monitorizar la temperatura. Y en este caso, pues el procesador, porque tienes los termómetros estos tienen para medir dos zonas. Pues en este caso CPU. Y en otro caso, no utilice la sonda, pero puede medir, por ejemplo, la temperatura del pod para comparar la temperatura real del pod con la temperatura real del procesador. En este caso estaba a menos 185 grados el procesador. Y luego, lo que comentaba antes del pod, los pods son esto, básicamente. Hay gente que se dedica, tiene la facilidad o tiene recursos, como un torno o lo que sea, que pueden trabajar con cobre, con aluminio, o incluso el iluminado lo ha hecho con oro, pero eso ya está duro. Y eso sería un pod. Esto, el pod se monta encima de lo que sería el socket, encima del procesador. Luego lleva un tipo de anclaje, igual que un disipador comercial, con sus tornillos y tal. Luego, pues, luego veremos. Luego tienes que coger y todo lo que has montado tienes que aislarlo para evitar la condensación que os comentaba antes. Y esta sería la primera parte de aislar la placa base, la zona del socket. Esto es un material, es una goma que utilizan los dibujantes de carboncillo, es una goma para borrar. Pero que esta goma es moldeable, entonces nos permite, o sea, rellenar la parte del socket con ese material, y esto realmente sí que evita un poco la condensación. La condensación existe, pero no llega a tocar el PCD para crear un corto. Y luego, eso sería la opción de overclocking extremo, pero en este caso son cuatro tarjetas gráficas, mezcladas por el microlitho más el procesador. O sea, tendríamos cinco bots en una misma placa base. Y el material que necesitamos es este. Sería pasta térmica con propiedades cerámicas. No sé si es un tubo de... ¿no? Es una pasta térmica normal y corriente como la que utilizamos en cualquier procesador, pero esta tiene partículas cerámicas que cuando lo colocamos encima del procesador y aplicamos el pot, y cuando se congela se hace como una pequeña lámina de cerámica. Y entonces transmite mucho mejor la temperatura. Armaflex es un material que utilizan mucho para montar aire acondicionado, casi industriales, frigoristas, un material parecido al neopreno, no sé si lo conocéis, por eso se utiliza también para aislar. O sea, una vez que montas o le has puesto la gomita esa, empiezas a poner trozos de armaflex, porque eso es un buen aislante. Luego la gomita esta que os comentaba, se llama el laser. Y ya está, esos serían los materiales básicos. Luego ya, eso sí, lo pueden decir ellos. El material este suele ser carillo, pero el mejor material para preservar la placa base de condensación, eso, es el papel de cocina.
¿Lo ves también? Sí. O sea, y Noelia también lo puede decir. Muchas veces, Noelia, necesitamos papel. Pero no para fumar, sino para... Sí, ¿verdad, no? Entonces, el papel de cocina, una vez que has puesto todo esto, armas flex y tal, es mirar todo lo que tú haces en papel de cocina, meter papel de cocina por todo lo bueno que veas, porque absorbe muy bien la humedad. Y aparte, una vez que lo has compactado, no deja pasar ni aire, ni la condensación de agua. Una vez que ya tenemos el material y tal, esta sería como queda un pot montado encima de un procesador, básicamente. Esto es lo que os comentaba, ¿eh? Tiene la parte de laser debajo, arma flex, y luego cada uno utiliza sus propios recursos como galletas de cocina, el material que llevan los pañales de los críos por dentro, también, o sea, todo vale. Y luego papel, sí, sí, todo vale. En este caso, cuando quieres buscar el leño, sí, sí. Lo de adentro es una especie como de algodón, lo que lleva yo, de hecho, una vez, lo abrí y digo, a ver, si me sirve. Y es un algodón, o sea, no es un lámina, tienes un algodón, pues coges, arrancas todo ese algodoncito y lo llenas en la placa base, pues, sí. Y eso que os comentaba, cada uno utiliza luego, en este caso utiliza una galleta, otros utilizan el tipo de papel que utilizan en hospitales y tal, que es parecido a toallas, sobre todo de baño, son papel tela parecido. Entonces utiliza de eso, cada uno tiene, incluso hay gente que una vez que ha hecho todo esto, rellena toda la placa base con arroz. No sé si lo habéis visto alguna vez vosotros, para que solo la humedad. También vale, o sea, en este caso todo vale. Y bueno, y esta parte es, me siento obligado a hacerlo porque creo que puede venir bien a todos. Es información sobre el Gigabyte, sobre nosotros en sí. O sea, dónde nos podéis encontrar, dónde podéis encontrar información, tanto de Gigabyte como de cosas donde participa Gigabyte. Incluso ver vídeos, ver fotos o sesiones que hemos ido nosotros a algún evento, a algún sitio, pues hacemos las fotos y las publicamos tanto en el blog, en Facebook, Twitter, si hay vídeos en YouTube, y todo el tema de fotos se explica ahí. Y esa sería, si queréis ya os pasaré luego, te dejaré la presentación por si la quieren echar un ojo. Y ya está. Y luego, aparte de eso, pues tenemos una aplicación para el iPhone, se llama Genius, creo que para Android también sirve, creo, no estoy seguro ahora. Y básicamente se llama Genius, accedemos con el iPhone y tal y podemos ver las últimas noticias de Gigabyte. Y eso sería. Luego pasaré toda la información. Y por mi parte, ya está. No tengo mucho más que decir. Lo mejor que no podéis, no puede bajar. Que podéis ver y aprender. ¿Te importa darle poner atrás? Sí, claro. Sí, si no, vamos a partir. Y poco más, puedo decir, el resto lo veremos ahí en el taller, que es como realmente mejor se aprende. O sea, todo ahí visto en voz, pero lo que es tocar. De hecho, ya aprendí así. Y ya está. Para que tenéis alguna pregunta o lo que sea. Si no, luego en el taller, lo que sea. Un poco más. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? Entonces, yo sí tengo. Has dicho antes que hay programas Windows para controlar el tema de la frecuencia y tal. ¿El Linux también hay o no? El Linux no. De hecho, casi todas las aplicaciones directamente las sacan para Windows. O sea, Windows 7, al principio era todo XP, pero los que empezamos de hace muchos años empezamos con Windows 95. No había nada para Windows 95, todo empezó con XP. Pero para Linux tiene que ser algún programador específico. O sea, que tú digas, oye, necesito esto y que te haga ese tipo de software. Pero lo que son las marcas que hacen software específico para lo que yo sepa de hoy, si tienen alguna aplicación es muy básica, no te permiten. Para Linux yo siempre he dicho a la gente que trabaja con Linux que si hacen overclocking lo hagan directamente desde la BIOS. O sea que no espere que salga un software que salve la vida, porque yo creo que a día de hoy, como no lo saque alguien en el público, no existirá nada parecido. Y ya está. Por experiencia, eficiencia, precio, ¿qué siempre? ¿Inter, AMD? No tenemos, yo en mi caso, pues no tengo selectivo ningún fabricante, ningún tipo de procesador. Es el que mejor rendimiento me saque de una prueba de específica. Yo quiero hacer un simple que te pone todos
pues bueno, si me voy a comprar un portátil, me da igual si lleva Intel o AMD. Portátil que cumpla con lo que necesito. Para un ordenador de casa, pues lo mismo. O sea, necesito un ordenador para casa para Excel o para 4 cerradas, no me voy a buscar una marca en sí, sino lo que mejor me vaya. Hay gente que sí, que es pro Intel, hay gente que es pro Gigabyte, hay gente que es pro Asus, hay gente que es solo AMD. Bueno, en el tema del overclocking, yo te lo puedo también decir, es el que mejor te vaya en ese momento. Si hay un benchmark que hay un récord del mundo, yo que sé, de 30.000 puntos, y hay un procesador AMD que puede conseguir eso, pues AMD. Que AMD no, pues ofrecemos. O sea, no hay predilección por ninguna marca, a menos que la marca en sí te ofrezca. Porque eso es otro tema que me han comentado. Existen los procesadores, pero puedes tener 1 millón de procesadores del mismo modelo. Pero dentro de ese millón de modelos, o sea, dentro de ese millón de procesadores del mismo modelo, hay 2 o 3 que son los mejores procesadores para hacer overclocking, porque llevan un stepping diferente, porque están el silicio que llevan es una parte decente de la óblea. Sí, exacto. O sea, un procesador que depende de la zona de la óblea donde hayan sacado el silicio, te puede permitir mucho más overclocking o menos. De hecho, antes ¿estás pagando lo mismo por él? Sí, no, a ver, todo procesador permite un margen de overclocking. Pero sí que es verdad que ese mismo procesador, o mejor, ha cogido una parte muy buena de la óblea, incluso ha cogido una buena semana en la que se ha fabricado el silicio, y te va a permitir un margen de overclocking bestial. O sea, a la altura de un procesador que mejor vale 5 o 6 veces más. Eso seguro. Lo que pasa es que esos procesadores son muy difíciles de encontrar. O directamente compras 1000 y los pruebas todos. O directamente tienes contactos que te saben decir esta vez de esta semana y cómprate este o elige este otro que te lleva no sé qué. Hay gente que sabe eso. O sea, es tener contactos que conozcan. Y luego, pues la mayoría de los mortales es: me compro uno, no va bien, me compro otro, si no va bien, pues. Es muy tarde, por favor. Sí, sí. Por eso decía yo, una vez que te engancha. Vosotros más o menos, una vez que te engancha, lo que decía yo. Sí, no, es que tenía un ordenador que me iba bien, pero hizo overclocking y ya te empiezan a enganchar. Si he conseguido esto, ¿por qué no puedo conseguir un poco más? Y al momento que has hecho tope con tu máquina, y dices, va, pues voy a comprar otra cosa. Y le hace lo mismo, en 2 semanas has hecho tope. Lo vendo y compro otra cosa, y al final dices, si me estoy gastando todo en hardware, o sea, no puede ser, puede ser. Entonces te digo que si os gusta y tal, pues cada uno. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer con su dinero. Mi referente a GPS. Sí. O sea, de gráfica. En gráfica, por donde todo lo que he explicado de lo de clocking, de POS, de editar la placa base, en gráfica es exactamente lo mismo. Pero hay que tener muchísimo más cuidado porque se mueren, o sea, esos componentes se mueren mucho más fácil. El tema de hacer overclocking a la gráfica se puede, hay software para aumentar la frecuencia y aumentar el voltaje, pero no es suficiente. O sea, te limitan mucho el software. O sea, es para hacer overclocking por aire. Pero cuando vas con el extremo, el software ese no te sirve para nada. Está mejor 1.25 de voltaje en la GPU, pero tú necesitas 1.70. Entonces, en gráfica siempre hay que tirar de hacer modificaciones de voltaje, reguladores de voltaje, condensadores, potenciómetros. Y una vez que haces eso, directamente pierdes la garantía, o sea, ya no hay fabricante, no se hace cargo de nada si se rompe, y son muy, muy, muy débiles, enseguida se mueren. O sea, a lo mejor te aguanta unos 70 de voltaje, pero en un par de sesiones de 2 o 3 horas se muere. Una gráfica de. O 4 gráficas de 500 o 600 pavos cada uno. Sí, sí, eso puede pasar. O sea, es lo mismo, pero con mucho más cuidado. O sea, ahí si algún día lo hacéis y tal, os recomiendo que seáis muy concienzudos para el tema de aislar la tarjeta gráfica y todo eso, porque un mínimo de condensación puede tirar al traste 7 horas de curro, de aislar la placa base, la gráfica, montar, y luego también puede tirar al traste en lo que os habéis gastado, en sí, la tarjeta gráfica. Pues hay gente que se gasta mucho, mucho dinero, pero mucho. Claro, pero yo lo que hablo es referente a lo que es la tecnología, entre esas dos grandes empresas que yo llevo. ¿Qué tiene más miedo? Ahora mismo es como. No hay ninguna. O sea, no hay ningún fabricante, o sea, ni de Nvidia ni de AMD, que sea mejor que otro. O sea, cada uno tiene sus cualidades y su. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Ambas plataformas van muy parejas porque cuando uno saca lo mejor, al otro viene sacar otro. Y van a ser uno, otro, otro. Entonces, actualmente, ahora mismo, hay. Ahora mismo. Tiene los modelos 7970, ahora mismo es lo mejor.
pero que en dos semanas o tres salen las nuevas, las Kepler, la serie 6 de NVIDIA, que va a ser mejor. Pero luego vas a, alguien le va a sacar el doble CPU de la 2970, pero luego NVIDIA va a sacar el doble CPU de 680, y, o sea que no hay una plataforma. Yo creo que ahí influye más el tipo de uso que le quieras dar y la marca, o sea, el fabricante que mejor te guste, o sea, que más te guste. Pero no. Y para overclocking y tal, ni hay Intel, ni AMD, ni NVIDIA, ni AMD. Directamente el que mejor rendimiento se dé en ese momento. Si me vas a ver otra cosa mejor, pues, si se puede, contra eso, no puede. Si lo ahorra o te hipoteca. Bueno, pues, no sé si pasamos ya allí o... Creo que sí. ¿Sí?